Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12 de nuestra semana número 3. Este día estamos finalizando con todos los temas que corresponden a sección 3 dentro de lo que es el aula virtual. Ya este día ya estamos con lo que sería nuestro último tema, un tema bastante importante que ustedes deben de conocer, como es consolidado dentro de lo que es Excel. También quiero mencionarles que aunque en el grupo de WhatsApp se colocó las fechas en las cuales corresponden a cada semana para lo que es las clases, nosotros somos de lunes a jueves. Entonces, este día es nuestro último día de clase, de ahí nos volvemos a ver hasta el día lunes. Ya la próxima semana es nuestra última semana que corresponde al curso de Excel intermedio. Ya estamos en lo que es la finalización de lo que es el curso. Invitarlos siempre a cada uno de ustedes a que pueda ir participando, no se vayan quedando atrás. Esto les beneficia mucho a ustedes para poder obtener el diploma que los va a acreditar que saben Excel intermedio. Entonces, es importante que todos puedan ingresar, realizar las actividades, tanto de los foros de participación que se encuentran en cada día de lo que corresponde a las secciones, como también la visualización de videos, las descargas, en este caso de las plantillas, que les van a ayudar mucho a ustedes para poder seguir realizando ejercicio. Y además de eso, guarden en una carpeta toda esta información que el día de mañana igualmente pues, le puede ayudar a recordar algunas de todo lo que hemos visto hasta el momento con los temas. Vamos a tener. Permítanme acá que este mouse se me pierde. Permítanme acá. Muy bien, entonces les decía, acá voy a pasar en este momento a poderles compartir, como siempre, el video donde la docente muestra la forma de poder trabajar consolidar. Espero que lo hayan visto, porque este día igualmente vamos a trabajar este ejercicio. Yo lo traigo de otra forma de poderlo, en este caso, trabajar un poco más práctico, más rápido, a la hora de poder trabajar la forma de consolidar. Para este tema hay dos formas en las cuales nosotros podemos realizarlo. Bueno, son tres formas. Uno es como básico, básico, y ahí nos vamos a una forma en la cual podemos visualizar todo el contenido o en este caso poder crear lo que son vinculaciones. Entonces, voy a tratar de poderles explicar con el tiempo que tenemos todas las formas en las cuales podemos trabajar, consolidar dentro de Excel. No solamente lo podemos trabajar en una hoja de cálculo, no solamente podemos tener hojas para poder crearlo, sino que igualmente lo podemos trabajar en una misma hoja. Entonces, les voy a enseñar todas las formas en las cuales pues ustedes pueden ya empezar a tocar esta herramienta que igualmente es bastante importante dentro de lo que es Excel. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Camelia. Un gusto nuevamente tenerlos acá. Muy bien, tenemos el foro, en este caso, nuestro último foro de sección 3 dentro del aula virtual. El tiempo ha pasado para mí muy rápido. Y ya la próxima semana, igual los 4 días se van a ir bastante rápido. Entonces, yo quiero que ustedes este fin de semana, si todavía no han terminado sección 3, si todavía les falta una parte de sección 2 o los que les haya falta también sección 1, por favor, traten la manera de poder culminar, ya que ustedes tuvieron a bien agarrar este curso. Traten también de poderlo finalizar. Sé que de repente tenemos contratiempos, yo los entiendo, pero pongamos ese poquito, ese granito que a veces necesita para poder, en este caso, culminar. Al final, recordarles, a ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes ya saben Excel intermedio. Entonces, es importante que puedan finalizar con éxito este curso. Para este día, miren, la pregunta dice:
Para poder trabajar consolidado, tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Entonces, espero la respuesta, como siempre, de cada uno de ustedes para que pueda igualmente participar en los foros que se colocan cada día. Comparto nuevamente mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, invitarlos a que puedan participar en los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Y además, pues estamos finalizando ya lo que sería nuestra semana número 3. Muy bien. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación, en este caso, de informes. Esta herramienta, este comando, es bastante importante dentro de Excel, ya que nosotros podemos traer información que está determinada, ya sea en un cuadro, en una base de datos, y poder consolidarlos. Consolidar quiere decir que esos valores numéricos que nosotros tenemos en diferentes hojas, nosotros podemos hacer que consolidado lo sume, busque el número mayor, el número menor, que cuente. Entonces, se nos hace más fácil poderlo trabajar. Ya ustedes ya entienden perfectamente que es una vinculación dentro de Excel. Entonces, acá, partiendo que ya ustedes ya saben poder crear las formas de poder vincular dentro de lo que sería Excel, van a comprender mejor el uso de esa herramienta, la cual lo que hace es poderme crear la sumatoria de diferentes bases de datos que yo tenga y podérmelo consolidar en una sola hoja. En este caso, él realiza toda la acción. Yo lo único que hago es realizar el proceso correctamente para poder obtener así el resultado dentro de esa hoja donde requiero, en este caso, la información. Permítanme un momento, permítanme un momento. Disculpe. Muy bien. Vamos a iniciar acá, como siempre, con la parte de la teoría, que es importante que ustedes conozcan de esta herramienta muy importante dentro de lo que sería Excel. ¿Qué es consolidar? Para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puedes consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea, en este caso, necesario. Para poder trabajar esa herramienta de consolidar dentro de Excel, nos permite poderlo trabajar de diferentes formas. Una de ellas es la que ustedes han visto en el video, donde la docente lo que hace es tener tres hojas donde se encuentra información, tener en este caso dos columnas en las cuales se ha creado operadores, en este caso aritméticos, donde se puede multiplicar, dividir o sumar,
Y automáticamente, al obtener la sumatoria de los datos de las tres hojas, automáticamente a sus extremos, ya sea que vaya a multiplicar por un valor que ya se encuentra dentro de ese cuadro, o en este caso, que vaya a sumar sobre el valor que se coloca dentro de esa celda. Pero si ustedes vieron el video, eso es como trabajarlo a pie. O sea, yo quiero ese resultado completo, esa sumatoria, o sea, no quiero ir la primera, la segunda, la tercera, sino que yo lo quiero hacer en este caso como con consolidar, o sea, con la herramienta en este caso consolidar. Ahora bien, miren, dice también la teoría que entendemos por consolidar datos en Excel. Consolidar es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero de una manera general se refiere a resumir, integrar varios elementos en uno solo. Yo traigo toda esa información para colocarla automáticamente dentro de lo que sería una hoja de cálculo, sin la necesidad de estar creando las vinculaciones. Consolidado realiza todas esas acciones. Lo mejor de todo eso es que en él se coloca una acción muy importante dentro de lo que sería Excel, la cual hace o me permite poder visualizar la información de diferente forma. Ya ustedes lo van a ver a la hora que estemos en este caso creando. Entonces, Excel dice que puede consolidar información de dos formas, en este caso diferentes, por posición o por categoría. Esas son las dos formas. Consolidar por posición se utiliza cuando los datos en todas las hojas de cálculo están organizados exactamente en el mismo orden y ubicación. Consolidar por categoría se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen la misma etiqueta de fila y columna. Columna, fila, ya ustedes identifican muy bien a la hora cuando Excel habla de etiqueta, que sería como la información que contiene la primera columna o en este caso la información que contiene la primera fila. Pero las filas y las columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas de cálculo. Excel utiliza las etiquetas para unir los datos. Será necesario asegurarse de que la ortografía y el uso de mayúsculas de las etiquetas son idénticos en cada una de las hojas de cálculo que se desea consolidar por categoría. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo poder trabajar, ya sea por posición, que sería como la forma básica de esta herramienta, o por categoría, cuando nosotros ya construimos una tabla de la que va a depender, en este caso, o de la que depende la información, para poder obtener los resultados que nosotros en ese momento queremos. Voy a pasar a compartirles, yo creo que hasta acá sí, voy a pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se visualiza. Gracias, muy amable. Yo creo que, permítanme, que no los estoy escuchando muy bien. Gracias, Liliana. Ahorita me escuchan bien. Porque yo no los Sí, ingeniero, le Ah, escuchamos bien ahora se hoy. escucha. Gracias, Lili. Gracias, Brenda. Ahora sí yo los escucho mejor. Es que no los estaba escuchando, los escuchaba así como a lo lejos. ¿Quién me habló de primero? Muy bien, fíjense acá, miren,
Este es el mismo ejercicio que ustedes tienen dentro de lo que es la plantilla. Ustedes, si les gusta trabajar en este caso, a la hora que estoy explicando, igualmente pues lo pueden ir a descargar en su computadora. Y si ustedes se fijan, acá tenemos cuadros donde están, en este caso, cada uno de los productos y cuántos productos hay en el mes de enero de cada uno de ellos. De febrero está solamente la tabla sí y en este caso de marzo. Esta es la información que nosotros tenemos y este es el reporte consolidado. ¿Qué tiene el reporte consolidado? Igualmente tiene la misma información de los productos. En este caso, en él se encuentran los precios. Tenemos el precio con IVA, que lo que se ha hecho en este caso es el valor multiplicado por el 13% para poder, en este caso, pues obtener el precio con IVA y los totales, que sería en este caso la multiplicación de B4 por D4, en este caso más C4. Y automáticamente nosotros estamos obteniendo estas cantidades en lo que nosotros vamos a buscar en este caso las cantidades o los totales que corresponden a los 3 meses, enero, febrero y marzo. ¿Qué sucede acá? Si yo me voy para datos, herramientas de datos, yo tengo acá el comando consolidar. Y entonces, fíjense acá, miren, y esto lo hice para que ustedes, bueno, primero para recordarme que debo de decírselo, porque de repente cuando estoy explicando, se me olvida. Cuando nosotros ya hemos trabajado un consolidado, va a suceder esto, miren, que se van a ir agregando acá las referencias. Ya ustedes ya saben a lo que Excel menciona cuando habla en este caso de referencia. Entonces, cada referencia para poder refrescar las acciones que estamos haciendo, en su momento es mejor eliminarlo. Si, por ejemplo, usted cometió una acción en la cual le dio clic por error en donde usted no quería, para tomar nuevamente las referencias es mejor volverlo a hacer desde cero. Entonces, siempre debemos de eliminarlas para poder obtener mejor el resultado que nosotros queremos. Y que igualmente pues se presente acá. ¿Por qué? Porque una vez realizada la acción, aunque usted la elimine de acá, esto es como la ventana para poderlo realizar. Pero ya teniéndolo dentro de la hoja de cálculo realizado o hecho, acá lo puede eliminar. Esas referencias, lo único que pueden ayudarle es que si usted quiere crear nuevamente en otra hoja la misma referencia, entonces ya las tiene acá, entonces nuevamente vuelve a realizar en este caso la acción. Pero de lo contrario, si usted sabe que no las va a utilizar, mejor vaya eliminándolas porque de repente Excel puede agarrarle hojas que no corresponde a la acción que va a realizar y entonces se puede llegar a confundir. Entonces, ahora bien, a nosotros nos va a salir la ventana de esta manera. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las funciones que nosotros podemos utilizar. Estas funciones es algo que ustedes deben de conocer ya. En donde, si ustedes ven, cuando yo utilizo, por ejemplo, tablas de Excel, estas son todas las funciones que aparecen a la hora, en este caso, de estar utilizando. Suma, recuento, promedio, max, min, producto, contar números, desviación típica, desviación estándar, varianza. Si la necesidad de la información que tiene corresponde en este caso a cualquiera de todas estas funciones, es la que va a utilizar. En nuestro caso, vamos a estar utilizando suma. Entonces, ¿qué sucede? Miren, yo voy a colocarme acá, yo le voy a decir que quiero en este caso suma. Y si ustedes, esa es la acción que van a realizar o la función que van a utilizar, quiero decirles que automáticamente cuando nosotros abrimos la ventana, esa es la primera función que aparece. Si usted desea en este caso cambiar la función, entonces se viene para acá y busca en este caso, ya sea max, ya sea min, o en este caso pues promedio, recuento. Entonces acá
Ya que he colocado la función, voy a mandar a llamar en este caso la referencia. Pero antes de todo, lo cerré para que ustedes puedan observar que automáticamente, miren, yo debo de estar posicionada donde quiero en este caso mi resultado, que en este caso sería en celda. Ya les voy a decir cuando ya vamos a trabajar tablas completas. Entonces, acá miren, automáticamente yo ya me encuentro acá posicionado donde quiero ya este resultado de suma que va a realizar consolidado. Entonces, ahora sí, me posiciono acá y lo primero que voy a hacer es posicionarme en enero y darle un clic solamente a la celda donde se encuentra el primer valor para darle la opción de agregar. Cuando me vaya a febrero, todavía estoy en enero, cuando me vaya a febrero, quiero que se den cuenta que él ya tomó desde la referencia que acabo de hacer en enero, ya ahora ya la tomó para febrero en la misma fila. Y lo único que voy a hacer es darle agregar. Me voy a ir para marzo y quiero que se den cuenta que ya me tomó también la referencia del producto o en este caso de la celda. Le voy a dar agregar. Y en este caso no voy a utilizar ahorita ninguna de todas estas acciones. ¿Por qué? Porque esta es la forma simple de poder trabajar consolidar. Entonces voy a darle aceptar y quiero que se den cuenta que ya tengo acá la sumatoria, que sería 201. Si me vengo para acá y digo 80 más 88 más 33, tenga la certeza que esa sumatoria es 201. Pero ¿qué pasa? Si yo lo trabajo de esa manera y voy a hacer lo mismo que hizo la docente, si yo desplazo para abajo, en ningún momento voy a tener en este caso una serie de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente o de todos los valores que tengo en cada una de las hojas. Porque esto es consolidar simple. Para poder crear otro, debería de volver a realizar la misma acción. Y entonces, acá miren, nuevamente, por ejemplo, sería número 5, y entonces acá le tendría que decir 5, y si ustedes ven, no lo cambia, miren, con la acción que hago. Le voy a volver a decir acá 5, le voy a dar a agregar, pero va a suceder esto también. Entonces, mejor eliminamos, eliminamos, eliminamos. Para nosotros, que esta vez lo vamos a trabajar, perdón, lo vamos a trabajar a pie, entonces debemos nuevamente este acá agregar, 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 aceptar y ya tengo el siguiente. Y así tendría que irlo haciendo para todos. Está bien. Si usted me dice, si fuera para 3, 4, bueno, creo que sería un indicativo más si tenemos las tablas de esta manera. Este sería el indicativo para poderlo trabajar de esta forma consolidada. Pero aún así, en esta tabla que tiene no sé cuántas filas, 12, 15. Se me haría muy difícil ir trabajando uno por uno. Y ustedes saben que nuestra vida laboral no es así. Más si estamos hablando de trimestres, si estamos hablando de productos, ya les he mencionado que hay empresas que tienen hasta 1 millón de productos. Y entonces, ¿qué hago si yo quiero sacar el consolidado de cada uno de los meses de esos productos o las cantidades que se tienen? Sería imposible poderlo trabajar de esta manera, o sea, ni pensarlo, no podría hacerlo. Excel tiene algo, y si ustedes lo han visto en todo lo que yo siempre les he explicado, no solamente tiene una forma de poderlo hacer, está bien, lo aprendo de esta manera, se me hace muy fácil, pero yo necesito que ustedes despierten toda esta lógica de Excel. ¿Qué puedo hacer para poder simplificar esto? Y fíjense acá, miren, ¿qué decía la teoría?
que teníamos dos formas, por posición, que es lo que acabo de trabajar en este momento, y en este caso por categoría. ¿Qué decía la teoría por categoría? Que la información que representa la primera fila y la primera columna es importante, o sea, importante para él. Y la misma información que yo voy a ir a traer de las hojas debe de ser la misma información a la cual yo voy a consolidar. Entonces, si yo ya creo una tabla, ya tengo la referencia de lo que quiero trabajar. Y fíjense acá, miren, yo abrí en este caso el video, lo revisé y entonces ya estaba pensando cuál sería otra forma de poderlo trabajar más fácil y poderle demostrar a los estudiantes que podemos trabajarlo siempre en este caso por valores. Y además de eso, poder tener automáticamente todos los resultados de una vez. Entonces, fíjense lo que crearon. Me voy a venir ya, no puedo crear una hoja con el mismo nombre, entonces acá le coloqué enero 1, febrero 1 y marzo 1. Entonces, me voy a venir para acá y miren, lo que hice fue eso, esto. Tengo siempre el producto. El precio, precio con IVA, pero ahora la columna de cambio. Porque si ustedes ven, lo que yo tengo acá solito como enero, yo lo pasé acá a la columna de. Es lo que me hace falta acá. No quiero la cantidad. Quiero ahorita la información que representa enero. Muy bien, y acá lo tengo para enero. Pero recuérdense que necesitamos el consolidado de los tres. Entonces, esto mismo lo trabajé para febrero. Miren, febrero. Estas mismas cantidades que tengo acá, las tengo ahora acá, ahora con el nombre de febrero. Y me vine para marzo. Y entonces, si ustedes ven, miren, marzo, pueden ahí revisar rápidamente esos valores. Valores, perdón, son los mismos que se encuentran acá. Entonces lo que hice fue trasladar la tabla para poderla tener en cada uno de los meses, porque es la forma en la cual consolidar. Se me va a hacer más fácil poder tener el consolidado de los 3 meses. Me voy a venir ahora para mi hoja, perdón, de reporte de consolidado. Yo le puse consolidado total. Y ahora bien, miren. Eso ya deben siempre de saberlo ustedes. Cuando entramos a una nueva hoja, poder identificar dónde nos vamos a posicionar. No solamente ir a realizar la acción, sino que acá, miren, yo no puedo estar porque si no, acá me va a aparecer en este caso el cuadro. Entonces, yo voy a dejar acá unas dos filas de por medio. Y me voy a ir a posicionar, perdón, acá en lo que sería la columna A. Ahí estoy ya. ¿Por qué? Porque desde ahí quiero que esté en este caso mi cuadro de consolidado total. Entonces, miren ahora, me vengo para acá y entonces mi primera referencia va a ser ahora toda esta. Agregar. Febrero, ya lo tengo acá. Agregar. Marzo, ya lo tengo acá. Agregar. Y entonces ahora miren, porque recuérdense que lo estamos haciendo ahora de una forma diferente. Yo ahora le voy a decir que quiero que me rotule filas y columnas. Y quiero que se den cuenta que ya estoy en la hoja donde cuando yo doy aceptar, quiero que puedan ver que ya tengo toda la información que requiero. Cada uno, en este caso, de la representación de los meses, teniendo en cuenta que están mis totales, que es lo que requiero con los precios de IVA que igualmente tengo en cada una de las tablas.
Si vamos a revisar en este momento, con el reporte que teníamos anterior, quiero que vean 119, 97, 201, 236. Si vemos acá los precios, precio con IVA 38,68, 630,50, 336,18. Si vengo con lo mío, acá está 1000. Los totales que yo necesito, 5,480, ahí está, 18,170,40, ahí se encuentra. Pero ahora lo estoy realizando diferente, porque ahora sí estoy obteniendo automáticamente el consolidado de cada uno de los meses que representa en este caso la información en las hojas. ¿Queda claro estas dos formas de poder trabajar consolidado o tienen alguna pregunta? Sí, para mí está claro. Gracias, Ángel. Para los demás, Sí, está claro. gracias, Silvia. Gracias, Lidia. Muy amable. Gracias. Muy bien, miren, quiero que vean, por favor, que acá son valores. Ya usted ya sabe cuando yo hablo de valores. Consolidado hizo todo. La multiplicación por el porcentaje, acá los totales, o sea, todo eso él lo hizo. Pero si ustedes ven acá, siempre tenemos la representación de lo que sería valores. Quiere decir que para este momento, con lo que les estoy explicando, si yo llegara a cambiar un dato, ya sea de precio o en este caso del mes, acá no se va a cambiar. Entonces yo necesito que esto se vuelva un poco más dinámico, porque si ya encontré una solución de cómo traerme en este caso los valores automáticamente, entonces también quiero que este consolidado que me esté sacando no esté solamente como referencia y que cuando se vaya a hacer otro cambio, por ejemplo, en marzo, póngase a imaginar que todavía no hemos finalizado marzo, y entonces necesitamos o ya lo finalizamos, pero se va a cambiar un dato. Quiero que también en esa hoja esa información cambie. De esta manera, solamente tenemos valores. Sí está la representación que ha hecho consolidado de la sumatoria de enero, febrero y marzo. Y en este caso me he sacado los totales de todos ellos. Pero yo necesito que cualquier cambio que se haga, que también se efectúe en esto. En este momento no se va a hacer. ¿Cómo realizo esa acción? Me voy a venir para mi hoja y me voy a posicionar nuevamente acá. Miren, nuevamente me posiciono e inicio acá. Selecciono todo, agregar febrero, en este caso, agregar marzo, agregar fila, columna y crear vínculo con los datos de origen. Voy a dar a aceptar y quiero que puedan observar que ahora tenemos en la parte izquierda los llamados esquemas. No sé si ustedes conocen esquemas de Excel, pero ellos lo que hacen es poder resguardar o ocultar en este caso columnas o filas, perdón, que no necesitamos para obtener solamente el consolidado de resultados que necesitamos como vista. Por ejemplo, para este consolidado tenemos dos esquemas. Tenemos el esquema 1, que es la representación de información que están viendo en este momento, y tenemos esquema 2, que es
todo lo que ha hecho él. Acá me representa cada uno de lo que corresponde al primer producto, cuál es el precio de él, cuál es el precio con IVA, el valor que corresponde a cada mes, en este caso el total que representa y al final nuestro total. Si lo hablamos por cada uno de ellos, quiere decir que primero hizo esto, 141.25, después el 124.30 que representa febrero, o sea que yo puedo ver acá otra información. Y estamos viendo en este caso el total que representa marzo. Y nuestro total general de este producto de cada uno de los meses es este, que es el que ustedes han venido observando. Si yo nuevamente coloco esquema 1, esta es la representación, o sea, los totales al final que yo quiero ver de él. Pero si usted lo quiere ver por cada uno de los meses, entonces igualmente esquema o con la parte de vinculación, pues me lo muestro. Puedo visualizar por separado el producto, en este caso el precio con IVA, lo que representa en cada uno de los meses, el valor total de cada uno de los meses y nuestro total en este caso general que lo podemos ver en esquema 1. Entonces acá automáticamente. Otra acción que ustedes pueden observar, vemos la barra de fórmula. Esto es una vinculación, porque al final estas celdas que estamos observando acá son las sumatorias de las celdas en las cuales ha creado la consolidación y poder obtener estos resultados que ustedes están viendo acá. Automáticamente, miren, para todos ellos, recordarles que lo que estamos haciendo es una suma. Y es por eso que de esa manera nos aparece acá dentro de cada una de las celdas. Yo realizo un cambio y vámonos en este caso a enero. Pongámosle 100, por ejemplo. Pueden observar en este momento que ya tengo acá el 100. Vuelvo nuevamente a colocar acá 50. Me confundí y entonces es importante que ese valor yo lo cambie de donde me han dado permiso. Estas son mis tablas. Nosotros debemos, y esto miren, es importante para ustedes cuando, si ustedes son jefes o van a llegar a ser jefes, entender que si a mí me piden que la hoja o en el libro de trabajo, la que yo voy a trabajar es con vinculación, las demás no me deben de interesar. Y esto, mire, apréndalo. No sea curioso de ir a revisar algo que no le han pedido. Esto lo veo mucho cuando trabajamos en línea. Si ustedes ven, la pandemia nos llevó a que, por ejemplo, yo que trabajo mucho con Excel, a estar trabajando en línea. Y entonces, ay, miraba a los compañeros. Porque en línea sí se puede observar rápidamente que alguien está dentro de su hoja de cálculo. Y entonces ahí miraba que ahí se encontraban dentro de lo que yo estaba realizando. Pero debemos de aprender que si a mí me toca solamente trabajar en este caso con la hoja de vinculación o crear, tener en este caso el espacio que me diga mi jefe, vas a tener el permiso de poder estar visualizando la información, entonces yo tengo ese permiso. Pero lo contrario, información que no me corresponde a mí y que no debe de tocar, créanme con seguridad que yo no la veo. Voy a ir solamente a visualizar esa información que es con la que yo voy a trabajar. Porque de repente hasta los más expertos podemos llegar a cometer un error. Y acá todos nos estamos volviendo expertos en conocer Excel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si esta información que usted tiene en sus manos para poder realizar el cambio, si esto no lo hizo usted, no lo haga. Permita que su compañero realice el cambio en la equivocación que él tuvo de poder colocar un dato que no es. Y automáticamente usted sabe
que va a realizarse el cambio acá, de esta información que usted ha creado. Aunque sea con vinculación, debemos permitirnos que la información que no hemos creado nosotros, que la persona que lo ha hecho, que realice todos los cambios. Al final, esto que nosotros estamos construyendo y lo que nosotros estamos aprendiendo, nos va a determinar que el cambio que realicen ahí automáticamente se va a realizar con la vinculación del consolidado que nosotros tengamos acá. ¿Queda claro cómo poder trabajar ya consolidado con vinculación, poder visualizar cada uno de los esquemas que nos aparecen y que al final esta hoja lo único que hace es poder ya observar los totales que nosotros tenemos de tres hojas diferentes? ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? Todo claro. Gracias, Brenda. Está Me queda claro. claro. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy bien, miren. Entonces ahora nos vamos para otro libro. Solo permítanme, acá están ustedes. Vámonos rápido para otro libro. En este momento se los comparto. Muy bien, miren, tengo acá, bueno, yo tenía ya un ejercicio para poder nuevamente crearlo, pero el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, vamos a crear acá otro ejercicio que tengo acá y otra forma de poderlo trabajar. Ya les expliqué en este momento, sería en este caso tres formas diferentes. El normal, teniendo en este caso la información completa y en la hoja poder crearlo como información normal y la otra que sería en este caso con vinculación. Ahora bien, pueda suceder que nosotros tengamos en una misma hoja los cuadros de información. Entonces acá la teoría dice, no podés crear vinculación para poder trabajar consolidado dentro de una misma hoja. Así es, no se puede. Pero al final, lo que nosotros queremos es el resultado de las sumatorias de cada uno de los trimestres. Entonces, fíjense, miren, me voy a posicionar acá. Datos, grupo de herramientas de datos, y entonces acá. Voy a eliminar estas y entonces vamos a trabajar. Voy a seleccionar acá la primera para que ustedes vean que igualmente podemos trabajarlo, no hay ningún problema. Y ahora voy a trabajar en este caso la segunda, pero voy a acá a eliminar y voy a nuevamente a seleccionar. Sería la segunda. Agregar. Si, por ejemplo, miren, yo le doy crear vínculo acá, ahí está. No se puede crear vínculo en una hoja de consolidado. Sí, exactamente, me va a arrojar el error. Y está bien. Pero aquí están, miren, las alternativas que les digo que tenemos para poder trabajar. Muchas veces nos vamos a la que es mejor, está bien. Pero yo les enseño diferentes formas. Porque pueda suceder que en una misma hoja usted tenga los cuadros, quiera realizar la sumatoria de ellos y entonces estar creando nuevamente la tabla, estar creando la sumatoria. Sé que fácilmente podemos seleccionar todo y crear una sumatoria, pero si tenemos herramientas que Excel nos da para poderlo realizar, miren, acá no pasa nada. Nosotros tenemos, si hacemos acá la sumatoria de 300, más 200 es 500, miren, ahí está. Tenemos 500 más 600, ahí está 1100. 800 más 900, ahí está 1700. Entonces acá tienen otra alternativa en la cual nosotros podemos trabajar. Cuando nosotros tenemos lo que serían las tablas en una misma hoja. ¿Por qué? Porque pueda suceder que de esta manera nosotros la tengamos
Y tenemos dos alternativas en este caso para poderlo trabajar. Por posición o en este caso por categoría. Ahora les pregunto, ¿cómo trabajé acá? ¿Trabajé por categoría o trabajé por posición? Vamos a ver si se recuerdan de lo que decía la teoría. ¿Cuál de los dos es este que acabo de trabajar? ¿Por posición o por categoría? Por categoría. Perdón, por categoría dice la compañera, ¿qué dicen los demás? Ajá, ¿alguien más que me dé su respuesta? La compañera dice que por categoría. ¿Qué dicen los demás? Silvia dice por categoría. ¿Alguien más que me dé su respuesta? Por categoría. Por categoría, dice la compañera. ¿Uno más? Ajá, uno más. Marina dice en este caso por posición. Fíjense acá, miren, decía la teoría y acá se los voy a decir. Por posición, dice que se utiliza cuando los datos en todas las hojas de cálculo están organizados exactamente en el mismo orden de ubicación. Y por consolidado de categoría, se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen la misma etiqueta de fila y columna, pero las filas y columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas de cálculo. Entonces, la respuesta correcta es que acá está por posición. Esto es posición. Tenemos en este caso la misma fila y las mismas columnas, porque entonces podríamos crear vínculo y acá no podemos crear vínculo. Entonces es por posición, así es, como decía Mari. Tenemos acá el resultado como posición, lo que tenemos en este caso entre lo que serían las filas y las columnas, que es lo que me pide Excel para poder obtener esos resultados que nosotros tenemos automáticamente acá. Fíjense ahora, miren. Cuando nosotros trabajamos la parte de consolidado, también tenemos otra forma de poderlo hacer. Aunque la misma teoría dice, y se la parafraseo, si nosotros podemos trabajar vinculaciones en un mismo libro, entonces copia la información y pégala dentro de un mismo libro para poder obtener mejor resultado. Pero también se tiene la opción de poder trabajar de libros a libro. Si me permite poder realizar, solo que acá lo trabajamos diferente. Vamos a abrir en este momento, acá está Excel trimestres y voy a pasar, permítanme, voy a dejar de compartir en este momento. Y vamos a cerrar este. Bueno, lo vamos a guardar. Y este, bueno, lo vamos a guardar. Ahora sí, le voy a compartir mi pantalla completa. Y quiero que por favor vean. Muy bien. Quiero que vean, por favor, acá. Miren, yo tengo la hoja consolidar, perdón, el libro consolidar y tengo enero y marzo. Voy a abrir consolidar, si usted lo quiere hacer de esta manera, cuando la información usted la tenga en otros libros, entonces lo primero que debo hacer acá es posicionar. Me voy a venir acá
Nuevamente voy a abrir donde voy a ir a traer la primera información, que sería esta, así la debo de tener, y voy a ir a abrir en este caso marzo. Vamos a ver, ahí está, marzo. Ahora bien, miren, me voy a venir para acá. Quiero que se den cuenta, miren, ahí tengo ya los tres libros abiertos. Entonces, me voy a posicionar, datos, me vengo acá para consolidar. Y fíjense, miren, las ventanas, y esto es importante, cada una de las ventanas está de diferente forma a la hora de poder crear. Y consolidar igualmente se presta a que es como que se vaya para el libro donde voy a empezar a seleccionar, en este caso, la primera información. Entonces, estoy en consolidado de los meses, en este caso, de enero y marzo, y me voy a venir para acá, para lo que sería enero, y miren, acá está, y voy a seleccionar. Y voy a dar agregar. Muy bien. Acá, recuérdense que lo que está haciendo es como un historial de mi primer escritorio, de mi segundo escritorio, de la carpeta de curso de inglés corporativo y así sucesivamente. Entonces, ahora, antes, miren, y tengan mucho cuidado, antes de pasarse para el otro libro, delete o suprimir o borrar. Me voy a pasar ahora para el libro de marzo. Y acá no hay ningún problema de confusión. ¿Será que ya lo seleccioné? ¿Será que se montó una selección en otra? ¿Será que estoy en el libro correcto? No. Acá, miren, está limpio la referencia para que nuevamente vuelva a seleccionar. Entonces ahora selecciono acá completo. Y entonces acá le vamos a dar agregar. Desde el momento que me voy para acá, miren, él automáticamente, así como lo hace de hoja en hoja, también lo está haciendo en este momento para lo que sería nuestro libro en donde vamos a crear el consolidado. Debe de ser de vinculación de los datos de origen. Y entonces, miren, acá, recordarles, estamos haciendo lo que sería suma. Podríamos cambiar acá igualmente de función y entonces voy a dar aceptar. Y entonces acá, esperemos un momento. Me vengo para acá. Y acá tengo, miren, perdón, mi cuadro. Vamos a hacer referencia a la información que teníamos. Ya creo que habíamos hecho la sumatoria. 500, 1100 y 1700. Va a ser lo mismo que ya ustedes entienden. Si cierro este libro y en los otros libros, realizo cambios y cierro esos libros y vuelvo a abrir este libro, si yo no le doy aceptar para que realice los cambios que había hecho en los otros dos libros, o los realiza o los dejo exactamente como en este momento lo voy a guardar. Si en los otros dos libros yo realizo cualquier cambio o modificación o elimino, automáticamente este libro igualmente en este momento lo va a suprimir. Cierro todos los libros, abro solamente el de enero y yo borro toda esa información, automáticamente cuando abro este libro me va a pedir si voy a realizar cambios en él por la vinculación que hay. Y igualmente yo le voy a decir que sí y entonces solamente va a quedar colocado la información que representa el mes de marzo. Tiene la misma similitud de las vinculaciones que ustedes ya reconocen y que yo puedo en este caso partir siempre de un libro para mantener la información que tenía desde el inicio o automáticamente pasar al proceso de que haga todos los cambios cuando yo abra el libro donde se encuentra el consolidado, en este caso, de información. Nuevamente, esto no es ninguna vinculación de copiado y pegado, sino que él ha realizado, si ustedes ven, esquemas, se posiciona también acá para poder, en este caso, ir visualizando
En este caso, los dos libros que conlleva en este caso la vinculación del mes de enero y de marzo de cada uno de los productos. Acá están los valores y la sumatoria, en este caso del producto 1 de cada uno de ellos, que es lo que me muestra la tabla a consolidar en el bloque de esquema 1. Si quiero ir viendo cada uno de los valores que representa, sin estar yendo a ver la tabla y cuáles son esos valores que tiene, acá ustedes pueden observar que automáticamente. También quiero mencionarles que no lo había hecho, que si yo solamente quiero estar visualizando unos, si trabajo con valor numérico de esquema, automáticamente se visualiza todo. Pero teniendo esquema 2, donde se visualiza toda la información, puedo solamente que se visualicen algunos, no todos, miren, y puedo trabajar como a pie para solamente ver el producto que es el 3, el 5, el 6, ver en este caso la información que tiene para poder que se muestre todo. O si no, cierro todos y solamente se visualiza la sumatoria que representa para cada una de las. ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Sí, queda claro. Muy bien, Sí, queda entonces, claro. gracias, muy amables. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, los invito a que puedan participar en el foro o en los foros que se encuentran en esta semana. Pasen desde ya un feliz fin de semana y nos vemos, primero Dios, el día lunes. Feliz noche Gracias, para linda todos. noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Noches. Buenas noches.